Buenas tardes, muchas gracias por estar presente en este segundo encuentro de la Cátedra Abierta Félix de Azara. Esta vez nos encontramos compartiendo una charla sobre Cauquenes. El título de la charla es Conservación de Cauquenes Migratorios a través de la investigación científica y la gestión. Estas especies de cauquenes fueron a principio de los años 40 declaradas en el territorio nacional como plagas, ya que eran acusadas de generar impactos en cultivos y competir por las pasturas con el ganado bovino. En esta presentación, que estará a cargo de Pablo Petracchi y Hernán Ibáñez, nos van a contar un poco de la historia, un repaso por las principales acciones también de gestión, ya que luego de estas medidas se levantaron voces de alarma por la disminución en la población de los cauquenes. Quiero recordarles que estas conferencias de la Cátedra Abierta son grabadas y después estarán disponibles en el canal de YouTube de la Fundación. Ahora los voy a presentar a Pablo y Hernán. Pablo es licenciado en biología, investigador especialista de GECO en la Universidad Nacional del Sur. Hernán Ibáñez es naturalista y especialista en la lucha contra el tráfico de vida silvestre. Integra el área de biodiversidad de la Fundación Azara y Universidad Maimónides. Ambos, tanto Pablo como Hernán, trabajan en la gestión para la conservación de cauquenes migratorios desde hace más de 20 años, o sea, esa larga trayectoria y una larga historia para contarnos. Buenas tardes, gracias por participar en este segundo encuentro de la Cátedra Abierta y esperemos después que nos sigan contando otras novedades y resultados que van a seguir trabajando. Buenas tardes, gracias. Bueno, Dale, buenas Pablo. tardes. Buenas tardes. Y gracias por la invitación. Sí, gracias, muy agradecidos bueno, a vos, Irene, a la Fundación Azara por darnos este espacio para poder contar. Vamos a tratar de hacer el mejor esfuerzo de resumir más de 17 años de trabajo conjunto con los cauquenes y un poco la historia, ¿no? Develar un poco esta historia que tiene un final feliz, abierto. Y bueno, y tratar de cubrir la mayor cantidad de inquietudes de los participantes. Así que bueno, arranco, si les parece. Bueno, nosotros con Hernán decidimos titular un poco la charla con dos palabras que fueron claves en la historia de revertir un poco la situación tan grave que cuando, digamos, nos involucramos un poco con estas especies, que fue alrededor del año 2005-2007, y es justamente investigación y gestión, dos palabras que por lo general van por separado, pero que cuando confluyen, bueno, aparecen resultados muy, muy importantes, y cuando confluyen en territorio, mucho más, ¿no? En mi caso particular, yo me involucro con los cauquenes, siempre me apasionaron porque eran un símbolo, perdón, de la Patagonia. Los conocí de la Patagonia, los veía en Provincia de Buenos Aires, pero bueno, obtengo una beca de investigación de la Comisión de Investigaciones de la Provincia de Buenos Aires, de la SIC, y para evaluar el efecto del pastoreo, que era uno de los impactos negativos que se le atribuían a los cauquenes. Acá en la imagen, bueno, los podemos ver a los tres juntos, en un campito ahí de la provincia de Buenos Aires, en San Cayetano. Y les cuento rápidamente un poco quiénes son los cauquenes. También algún, probablemente se los conozcan con el nombre de avutardas, que es un nombre en realidad que viene impuesto un poco por los exploradores de origen europeo. Ahí, sí, la siguiente, así les muestro las tres especies son. En realidad es el género Cloéfaga, que están incluidos cinco especies, dos de ellas, una que es exclusivamente marina, que es la caranca, otra que es
amante de los pastizales de altura de la Puna, la Guayata, y después las tres especies migratorias que por momentos pasan a ser casi una sola cuando llegan a Buenos Aires, que es el cauquén cabeza gris, que está en esta imagen en el centro, el cauquén común, el macho a la derecha, blanco a la izquierda la hembra, y hacia, digamos, de la derecha de la imagen hacia el frente, el cauquén colorado. No sé si se podrá pasar la siguiente diapo. Acá están. Arriba el cauquén colorado, en el medio el cauquén cabeza gris o real, y abajo macho y hembra del cauquén común. También se lo llama magallánico. Y obviamente que son especies que, si bien son migratorias y que, si bien van a reproducirse en distintas áreas de la Patagonia argentina, en distintos, digamos, microhábitats y de distinta manera, un punto en común y que las ha hecho tan susceptibles es que en determinado momento se van a agrupar y van a migrar, en algunos casos juntas, y van a invernar y van a permanecer en las zonas de invernada, principalmente en la provincia de Buenos Aires, aunque invernan en otras áreas del país, y hay poblaciones incluso residentes en Mendoza, pero el mayor problema se las atribuían a las grandes bandadas de miles y miles de individuos que llegaban a la provincia de Buenos Aires, hasta incluso cercanías de lo que es Avellaneda o actual Quilmes, ¿no? Hoy muy restringidas al sur de la provincia de Buenos Aires, en el caso del cauquén colorado, el más raro y el más amenazado, con no más de 1000 individuos, categorizados como uno de los vertebrados más amenazados de la Argentina, con una población no migratoria en las Islas Malvinas y la migratoria muy, muy amenazada, el cauquén cabeza gris y el común también, especies que eran muy comunes y consideradas en algún momento plaga. En el año 31 se las declara plaga nacional en todo el territorio argentino. Y hoy hablábamos con Hernán que fueron manejadas como hoy uno manejaría, por ejemplo, una especie exótica invasora, ¿no? Fue a partir del año 31 se dio piedra libre directamente al exterminio, ¿no? Los famosos planes de control y erradicación que incluían el envenenamiento, las corridas con aviones, las matanzas, la destrucción de nidos, de nidadas, el envenenamiento, entre otras cantidad de atrocidades que se hicieron contra los cauquenes. Alrededor del año, acá se ve un poquito los patrones de migración, o sea, nosotros en la charla lo que vamos a contar es un poco lo que hicimos en forma conjunta. De hecho, nos conocemos con Hernán, él en ese momento trabajaba en el Ministerio de Ambiente, en la Dirección Nacional de Fauna Silvestre. Yo, con esta beca, dando mis primeros pasos desde la Universidad de La Plata, de la Facultad de Ciencias Naturales, y ahí un poco confluimos esto de lo que hablaba hoy, ¿no? Él, una persona muy, muy involucrada, y de paso conocí gente en la administración pública muy comprometida, como Hernán, después nos hicimos amigos, amistad que mantenemos al día de hoy, y yo un poco más del lado académico, viendo a ver qué podíamos hacer, tirando un poco los dos para el mismo lado. O sea que hay mucha información, que hay otros grupos que se han ido produciendo en la actualidad también, pero bueno, nosotros vamos a contar un poquito todo lo que fuimos desarrollando en forma conjunta. Acá se ve este mapa, que es un mapa que tiene sus errores, hay que actualizarlo, pero básicamente se ve en las líneas de las zonas de reproducción, con líneas horizontales, las supuestas rutas de migración, hoy algunas se están descubriendo a través de tecnología satelital que se mantienen, y la zona principal de invernada de líneas diagonales en el sur, sudeste de la provincia de Buenos Aires, el valle del Río Negro, pero hay otras áreas también en algunas partes de La Pampa, el este de La Pampa. Sí, la siguiente. Bien. Los cauquenes son el género es exclusivo de América del Sur, es un grupo que está compartido entre dos países, entre Argentina y Chile, o sea que eso también lo hace bastante particular. ¿Y cuáles eran los problemas, digamos? Nosotros ya para el 2005-2007, si bien habían algunas voces de alerta, digamos, en algún que otro informe publicado, o algún que otro investigador que decía, miren que los cauquenes ya no son tan comunes como eran hace 50 años atrás, o por lo menos antes de que se los declarara plaga nacional de la agricultura, veíamos que era básicamente era piedra libre, ¿no? Era toda una especie de gran descontrol a nivel federal, de todo el país, ¿no? La especie estaba permitida, su caza y su plaza, lo que se llamaba caza plaguicida,
tanto en la provincia de Buenos Aires como en el resto de las provincias con esta especie. Hablamos de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde no solamente la caza era legal, ¿sí?, e ilimitada. Fíjense, estas fotos son algunas que promocionaban la caza plaguicida en ese momento, donde obviamente los operadores de caza promovían sacar un problema a los productores rurales, y los productores, obviamente, que más que contentos de que se les sacaran este supuesto problema. Obviamente las creencias de los productores tenían su base, pero no habían sido del todo demostradas desde el punto de vista científico que realmente generaran el problema que ellos creían que generara. Sí, la siguiente. Y después otro montón de problemas, ¿no? La caza plaguicida fue un poco la que la lleva a reducir sus poblaciones a niveles poblacionales muy, muy bajos, pero empezamos a ver que tenían otro tipo de problemas, ¿no? La actividad gasífera y petrolera en la Patagonia Austral, en las zonas de nidificación, por ejemplo, para el Cauquén Colorado, en la estepa magallánica, el sobrepastoreo por ovejas, la introducción del zorro gris o zorro chilla, como se lo llama en Chile, en la Isla Grande Tierra del Fuego, la principal zona de reproducción de Cauquén Colorado y también de Cauquén Común, la introducción más reciente a través de liberaciones de criaderos del bisón americano, que también hoy es un problema para todas las especies que nidifican en el suelo, y un problema más reciente, que quisimos mencionarlo también, es el advenimiento y el crecimiento exponencial muy rápido de los parques eólicos, que en muchos casos interactúan con los principales corredores de migración y con todavía un gran nivel de incertidumbre cuáles son los impactos que podrían llegar a tener. En principio hay información de que podrían llegar a generar impacto negativo por colisión, ¿no? Y es un tema que se está avanzando, pero que representa otro problema más nuevo de algunos que pensábamos que ya no tenían. Y la siguiente, por favor. Y en ese escenario tan amplio, estamos hablando de un país tan grande como nuestro, un país federal, donde los recursos naturales, después Hernán va a hablar mucho mejor que yo de esto, pero al ser un país federal, cada provincia administra y legisla sobre sus recursos, entonces también con información muy dispar. Queríamos abordar los problemas en las zonas de invernada, en las zonas de cría principalmente, y después, en un paso mucho más, más lejano, digamos, ver el tema de los corredores de migración y lo que no se sabía hasta ese momento con los corredores de migración. Pero uno de los problemas más importantes con los cuales yo me meto, por lo menos, a trabajar con los cauquenes, es el tema del impacto, famoso impacto de los cauquenes sobre los cultivos de cereales, digamos, en el año que se lo declara plaga, principalmente se hablaba del trigo. Entonces mi trabajo fue principalmente evaluar el impacto que generaba, cuál era el efecto más que el efecto de los cauquenes sobre cultivos de trigo, con lo cual hice una serie de experimentos que hice no más que replicar experimentos que ya se habían hecho en Europa y en Estados Unidos con otros gansos. Recordemos, los cauquenes son aves herbívoras, ocupan el nicho ecológico de los gansos, aunque son patos en realidad muy especializados. Y básicamente ese primer año de estudio lo que encuentro es que, sí, la siguiente, es que en realidad, y que ya se sabía, acá pueden ver, fíjense, arriba, la foto de arriba es un trigo cortado, pastoreado por un cauquén, sin pastorear a la derecha, y abajo un trigo ya creciendo, que fue intensamente pastoreado por cauquenes, y al momento de la cosecha para el mes de diciembre. Habían posturas, incluso muchos productores rurales, que decían que el pastoreo del cauquén era benéfico, que dividía el meristema apical y que venía más grano, más macollo, y que el aporte de la materia orgánica a través de las fecas abonaba el suelo. Y empezar a dilucidar un poco todo eso. Todo lo que los productores creían mayormente era que el cauquén se lo llamaba la triple plaga, ¿no? Come, pisa y la tercera defeca, que quemaban las plántulas. Y eso se fue a través de la evidencia científica, de la cual este fue el primer trabajo. Empezamos a presentar información que demostraba lo contrario, que el efecto era o nulo o positivo en algunos casos y que bajo ningún punto de vista justificaba la implementación de ningún tipo de método de arreo con aviones, por ejemplo, que eran, siempre fueron en realidad, en una época fueron promovidos, pero que eran, no eran regulados,
y muy peligrosos y generaban problemas más graves. Y después todos los planes de control y erradicación que se promovían desde el Estado nacional y provincial. Sí, la siguiente. Acá también evalué el pisoteo a través de una técnica que se llama de penetrometría, con lo cual evalué si los cauquenes, una vez que se alimentaban y había pérdida de área foliar, pisoteaban el piso y compactaban el piso a puntos de, digamos, de generar una reducción en la infiltración del agua, el desarrollo radicular. También en este caso el pisoteo fue despreciable, fue mucho menor que el de una oveja o una vaca, que muchos trigos en el sudeste bonaerense se hacen doble propósito, que se le echan las vacas y las ovejas para forrajear antes de que larguen los macollos. Así que también era un problema que no era de importancia. La siguiente, por favor. Y bueno, y a raíz de ahí empezamos a generar ese tipo de información que obviamente teníamos que poner a disposición de los administradores, de las personas que podían transformar eso en algún tipo de normativa para lograr que por lo menos se les diera una tregua a los cauquenes, que se reviera el tema de todas las resoluciones provinciales que estaban afectando justamente, que habían condenado al exterminio a las tres especies, algunas con síntomas de disminución que eran muy, muy comunes, como el cauquen común de cabeza gris y cabeza colorada, ya sin mucho más margen, digamos, ¿no? Entonces, en forma paralela, lo que también se nos ocurrió, el INTA, en los años 80 había venido, y en los años 70, perdón, y no fue el INTA, fue era una comisión, dependía de Sanidad Vegetal, en realidad, de la provincia de Buenos Aires. Se armó un grupo donde estaba el ingeniero Neldo Tracana y Susana Martín, y de cual participó también una eminencia que era Rumboldt. Hicieron toda una serie de relevamientos poblacionales en las principales zonas de distribución de los tres cauquenes en la zona de invernada, ¿no? En el sur y sudoeste bonaerense y parte de la provincia de Río Negro. Ellos hicieron unos monitoreos en los años 70, los replicaron en los años 80, y como la verdad que era todo un descontrol y no se sabía numéricamente cómo estábamos con los recursos cauquenes en las zonas de invernada, y al estar todas agrupadas en Buenos Aires, por lo menos nos iba a dar un buen indicador de qué pasaba tantos años después, se decidió replicar esos monitoreos con más de 3.300 kilómetros de transectas recorridos, donde participó se coordinó desde lo que fue Ministerio de Ambiente, estaba Hernán en ese momento en la Dirección Nacional de Fauna Silvestre, junto con la participación de otras organizaciones, y se logra hacer replicar ese monitoreo y empezar a ver numéricamente lo que pasaba y a publicar informes que después obviamente la idea era que fueran tomados por las administraciones públicas provinciales. Y vimos este primer gráfico, este único gráfico que viene a continuación, que les voy a mostrar, que sale de esos relevamientos. Bueno, se empezaron a publicar informes que se ponían a disposición, se publicaban en internet, estuvieron mucho tiempo colgados en la página del ministerio, la que sigue, y más que nada este gráfico, que esto, quiero aclarar que esto no es toda la población de cauquenes, ¿no? Esto es la muestra, de las mismas transectas que relevó Rumbo, Tracana, Martín en los 70, en los 80, que nosotros replicamos en el 2007. Fíjense que arranca, tenemos los datos que nos suministró Neldo Tracana en el 83, en el 84. En los años 70 teníamos valores totales, por eso ahí pusimos el total. No estaban separados las tres especies y después, bueno, lo que vemos eran, por lo menos comparado con esos años, reducciones muy, muy fuertes, lo cual nos hizo prender la lamparita y la idea obviamente era replicarla en los años siguientes para ver si lo que habíamos visto en el año 2007 fue una casualidad, aunque el área que estábamos cubriendo y la cantidad de personas que estábamos trabajando era muy grande, y ver qué pasaba los años siguientes. Y los años siguientes lo que vimos fue que la situación era igual de compleja en cuanto a la reducción de los números, ¿no? Bien, le paso acá la posta a Hernán. Bueno, continuando un poco con lo que venía diciendo Pablo, lo que se necesitaba de la gestión era insumos, ¿no? Que es lo que pasa con muchas especies. Para tomar decisiones, los organismos de aplicación tienen que tener insumos, tienen que tener información que la generan los investigadores. En esa línea, lo que hicimos un poco esto que comenta Pablo, es decir, bueno, necesitamos información, repliquemos los monitoreos que hizo Neldo Tracana, las mismas transectas,
Y ahí fue donde empezamos a generar los informes. Un hecho que fue muy importante para la gestión, para aclarar, en principio, es la realidad que todo esto lo pudimos hacer porque desde el ex Ministerio de Ambiente de Nación se tomó el tema como una política de Estado. Fueron muchos años y todavía el programa sigue funcionando ahora desde la subsecretaría, pero bueno, durante esos años realmente se le dio mucha atención al tema y siempre los distintos directores que por lo menos estuvieron cuando estuve yo, estuvieron interesados en el tema y acompañaron un poco lo que veníamos haciendo. Y bueno, en el 2008 llegamos a un taller nacional donde juntamos a todas las autoridades de fauna de las provincias con distribución de alguna de las especies de estas tres especies de gaucones migratorias. La idea era, bueno, tratar de acordar una prohibición no solo a nivel nacional, sino que cada jurisdicción en su norma pueda prohibirlo, ¿no? Pero bueno, necesitaban este tipo de información técnica. Y ahí, bueno, pudimos en el 2008, en este taller, acordar entre todas las provincias ellos iban a prohibir en sus territorios y a nivel nacional también. Algo interesante de esto fue que lo que se planteó, porque había provincias que tenían prohibido y provincias que tenían autorizado, es que por ser especies migratorias eran recursos compartidos, ¿sí? Y que debía actualizarse la norma prohibiéndola en todas las áreas de distribución de estas especies, ¿sí? Bueno, eso fue en el 2008. En el 2008 también otra cosa que pasó fue la categorización, ¿sí?, de las aves argentinas según su estado de conservación. Eso es un mandato que tiene la ley de fauna y el decreto reglamentario, el 666 del 97, y es creo que la sección 1, el capítulo 2 y subsiguientes, el artículo 2 y subsiguientes, hablan sobre la obligación que tiene en ese momento era el Ministerio de Ambiente, una autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Fauna, que es la 22.421, de categorizar las especies según su estado de conservación. Así que con esa información y esos informes que nosotros empezamos a generar, que comentó Pablo, pudimos tener información para ver cuál era el estado de categorización de los cauquenes. Ahí quedaron el cauquén colorado en peligro crítico, o en peligro de extinción, que es el máximo grado que tiene la norma de amenaza, el cabeza gris como amenazado y el común había quedado como vulnerable. Después hubo otra categorización, que es la categorización que les mostró Pablo, que es la actual, la que figura actualmente. Bueno, ya con algunos años de gestión, tengo que aclarar que ya con el cauquén colorado, antes de que empecemos con Pablo, en el ministerio se venía trabajando un biólogo de apellido Wolfeder, Sergio Wolfeder, sobre exclusivamente el cauquén colorado. Y a nosotros nos parecía interesante que debíamos tomar las tres especies y trabajarlo como una línea de gestión única, ya que, como comentó Pablo, las tres especies migran juntas y están en la zona invernada juntas, ¿no? Entonces necesitábamos ver cómo abordar eso, ya que, un ejemplo, estaba prohibida la caza del cauquén colorado en provincia de Buenos Aires, pero en algunos partidos estaba permitida la caza del cauquén común, ¿sí? Entendiendo que las especies están migrando juntas, no había manera de poder gestionar el recurso de una manera lógica, ¿sí? Entendiendo que teníamos que tomar a las tres especies juntas y generar información y normas para el grupo de estas tres especies. Sí, ahí en el 2010, como pueden ver, la Cámara de Diputados tomó el tema con interés, sacó un expediente y bueno, también la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires en el 2011. Un hecho que fue para nosotros muy importante fue en el 2011, desde el Ministerio, sacar la resolución 551, que es la que prohíbe las cinco especies del género Cleofaga, la caza en Argentina, ¿sí? La captura y... La verdad que eso fue muy, muy importante porque, bueno, nos faltaba como una herramienta legal a nivel nacional, ¿sí?, poder prohibirlas. Esta resolución surge un poco por toda esta información que les contamos y, bueno, por el artículo 20 de la ley nacional donde
Menciona que cuando una especie se encuentra en serio retroceso numérico, la nación puede legislar tomando algunas medidas, como pueden ser en este caso la prohibición de caza, captura y el tránsito interprovincial, ¿no? Más allá de que ya las provincias con distribución de la especie habían prohibido la caza, había muchos hechos de caza furtiva, ¿sí? Había como una dinámica de que era algo que se hacía y lo continuaban haciendo, pero bueno, ya con una norma nacional y provincial era más fácil poder gestionar y ver cómo ordenar un poco todo eso, ¿no? También es importante mencionar que tuvimos una resistencia muy, muy grande en Provincia de Buenos Aires con los operadores de caza y en algunos municipios, donde veían que era un recurso el que traía el cazador extranjero. Y bueno, nosotros ahí tuvimos que hacer como un trabajo bastante, bastante importante. Me parece también como algo que a destacar y que es un poco el éxito de lo que pudimos lograr, ¿no? Que es bajar los niveles de caza furtiva, es la continuidad. Me parece que para cualquier proyecto de conservación de cualquier especie lo que se necesita es continuidad en el tiempo. Nosotros, como comentó Pablo, venimos trabajando, van a ser casi 20 años, la gente de áreas naturales de la provincia de Buenos Aires, que tiene a cargo el Cauquén Colorado, también viene trabajando hace años, la gente de la Secretaría, de la Subsecretaría de Ambiente de Nación, también se vienen trabajando, y la realidad es eso, hay que tratar de que los proyectos de conservación sean a largo plazo, porque si no, no hay manera de poder llegar al territorio, ¿no? A la gente. Bueno, en el 2013, entendiendo que el problema no solo era en la provincia de Buenos Aires, ahí como comentó Pablo y mostró el tema de algunas especies exóticas invasoras que tenemos en Tierra del Fuego y otros problemas ambientales, generamos el primer taller de acción para la conservación del Cauquén Colorado. También participó gente también de la Universidad del Sur. Y bueno, nada, como algo que salió de ese taller fuera que era importante tratar de empezar a rehabilitar hábitats de Cauquén Colorado y bueno, empezar a trabajar con las especies exóticas. Como les comentaba, nosotros cuando empezamos ya había gente que estaba trabajando puntualmente sobre el Cauquén Colorado con la convención CMS y bueno, Daniel Blanco desde Wetlands venía trabajando exclusivamente con Cauquén Colorado, realizando un trabajo la verdad que es súper interesante y fue un poco el que motorizó que se genere este memorándum de entendimiento entre Argentina y Chile para la conservación exclusiva del Cauquén Colorado. La verdad que esto es un hecho... Fue un hecho muy importante porque, bueno, se sentaron dos países a hablar sobre la problemática de una especie. En el 2009, en la misma línea, se hizo un taller binacional y en el 2013 pudimos cerrar la firma de un plan de acción binacional, ¿sí? Entre Chile y Argentina, siendo el primer plan binacional de un ave para estos dos países de conservación. Eso fue como un hecho, la verdad que muy importante y que marcó también medio una bisagra en los trabajos que se venían haciendo, ¿no? Bueno, un poco como les comentábamos, el tema de la caza era algo que se venía realizando por décadas y casi imposible cortarlo solo con la gestión de generar normativa. Actualmente todavía lo seguimos haciendo, este año tuvimos algunos casos, se iniciaron bueno, acciones legales para todos los sitios que ofrecían venir a cazar a Argentina cauquenes o avutardas, hecho que todavía continúa porque bueno, este año tuvimos que presentar en la Fiscalía Federal Ambiental otra denuncia por otro sitio que se encontró, pero bueno, la idea en principio fue eso, ¿no? En principio tratar de trabajar en el territorio con los productores, mencionándole lo que había dicho Pablo, del tema del pastoreo, y tratando de que ellos entendieran que bueno, la percepción que ellos tenían no era tan así, y bueno, por otra línea de trabajo, fiscalizar en su momento, bueno, la temporada principalmente en Provincia de Buenos Aires de caza de estas especies, ¿sí? También, bueno, tuvimos gestiones con los aeroclubs que, como les dijo Pablo, volaban a los cauquenes, los juntaban y terminaban haciendo grandes bandadas.
¿Querés comentar vos, Pablo, esto? Les comentaba que a partir del taller, bueno, queriendo empezar a hacer esta, un poco a partir del 2012, 2011, se veía que se había trabajado y se venía trabajando muy bien en la zona de invernada, con buenos resultados, sobre todo revirtiendo el escenario de caza que había tan fuerte a través de todas estas denuncias que, y acciones legales que contaba Hernán. Pero bueno, había que empezar a mirar también un poco hacia la Patagonia Austral a ver qué estaba pasando. Se hizo el taller en el 2013. Un año antes ya habíamos empezado a ir a monitorear, tomando toda la información publicada preexistente, a ver qué estaba pasando en los sitios históricos, de presencia histórica y de presencia potencial y actual, hasta años, en esos años que se conocía, para ver qué estaba pasando ahí. Obviamente el escenario fue muy parecido al que se había encontrado en Provincia de Buenos Aires, pero sobre todo en cuanto a evidencias de reproducción, muy parecido a lo que pasa en Chile, incluso peor, nada más que con un par de lugares de sitios donde la especie, en el caso del Cauquén Colorado, que era la más buscada, estaba reproduciendo. Uno de los sitios, y la siguiente, por favor, uno de los sitios que habíamos... esto fue algo muy rápido, los primeros intentos que hicimos de captura de cauquenes comunes para poner geolocalizadores, para estudiar las rutas de migración. Después se hicieron otros trabajos con tecnología de tipo satelital. Estas fueron, bueno, las primeras capturas que se hicieron en Estancia Cóndor. Ahí ven, el color verde es el geolocalizador. Sí, la siguiente. Esto es uno de los puntos importantes. Y lo que habíamos un poco identificado era que una zona en el norte de la isla de Tierra del Fuego, dentro de la estancia Cuyen, en un lugar que se llama Sección Baños, reunía un sitio que todavía tenía parejas de cauquenes colorados y que tenía registros históricos de fines de 1800 de nidificación de cauquen colorado. Entonces, después de pasar mucho tiempo en la estancia, hablando con sus administradores, haciendo gestiones con petroleras para lograr la donación de todo eso que ven ahí para hacer una clausura, se logró hacer una clausura que era mucho más grande en sus comienzos, pero obviamente esto eran zonas que uno le iba a quitar al pastoreo, entonces hubo que ir negociando con los administradores de la estancia las zonas de mínima, que básicamente se identificaron según los territorios identificados en temporadas previas de machos y hembras que no lograban reproducir claramente porque no tenían calidad de hábitat, y se restringió el acceso del ganado ovino a esos lugares y se dejó que, por ejemplo, los guanacos y otros herbívoros nativos entren libremente. A la derecha, foto arriba, van a ver a la derecha la zona sin pastorear, como se ve, recuperada, y a la izquierda la zona pastoreada, o sea, con actividad normal de ganado ovino. Se hicieron unas maquetas que se ven ahí en las imágenes para generar un poco, atraer, estimular a que los cauquenes colorados ingresaran al sector. Y bueno, el primero que logró reproducirse fue el cauquén común. Pero bueno, no me voy a ir hablando de esto, pero que sepan que esto también es un trabajo que se hizo en la provincia de Tierra del Fuego. La siguiente, no me quiero ir mucho con el tiempo que tenemos. Pero bien, ese es un trabajo, en el caso de ese hábitat, eso que sigue en curso, la clausura sigue montada. Se trabajó en su momento con gente de CADI, con gente de lo que es biodiversidad y áreas protegidas de Tierra del Fuego y con lo que era el ex Ministerio de Ambiente de la Nación. Bueno, siguiendo un poco lo que nosotros tratamos de continuar estos últimos años, fue un poco esta ola que se había generado desde el Ministerio de Ambiente de Nación de trabajar en el territorio generando información tanto de difusión, como capacitación, educación en las escuelas. Eso fue como algo que nosotros todavía lo continuamos haciendo, ahora les vamos a comentar algunas cositas que estamos haciendo, pero bueno, nos pareció que posiblemente sea lo más importante que hayamos hecho para los cauquenes, porque la realidad es que cambió la percepción del poblador, del habitante de la zona, sobre todo de invernada, de lo que ellos pensaban de los cauquenes. Dentro de eso nosotros generamos unos banners que en conjunto con Policía Aeroportuaria los colocamos principalmente en el aeropuerto de Bahía, que era donde llegan la mayor cantidad de cazadores, que muchas veces van a La Pampa a cazar otras especies, pero bueno, cuando era la temporada de cauquén venían muchos, y bueno, nosotros ahí colocamos información en el aeropuerto para que los cazadores estuvieran informados.
trabajamos mucho también, como les decía, con policía aeronáutica por el tema de los aeropuertos, pero también capacitando otras fuerzas de seguridad, ¿sí? Algo importante que debemos mencionar es el apoyo que tuvimos durante muchísimos años del municipio de Tres Arroyos, principalmente de la Dirección de Gestión Ambiental, que estuvo hasta el año pasado a cargo de Ricardo D'Annunzio, quien siempre fue un aliado del primer momento cuando nosotros llegábamos y los operadores de casa no nos podían ni ver y teníamos siempre que estar tratando de trabajar ahí en un ambiente bastante hostil. Ellos desde el municipio nos ayudaron, colaboraron. Es más, hay guardafaunas honorarios en el municipio que continuamente en invierno van a dar charlas sobre la temática. Y también, bueno, en San Cayetano, Matías Plotner también, que nos ayudó muchísimo en todo lo que era la gestión en el territorio, ¿no? Y bueno, esto es un poco en lo que estamos, que continuamos de como les decía, de que se venía trabajando bastante en Nación con esto. Desde Nación se creó o se empezó a dar unas charlas que se llamaron las Bienvenidas de los Cauquenes, que eran cuando llegaban a Provincia de Buenos Aires, se hacía un evento. Nosotros desde la Fundación y del Grupo GECO tenemos en la plataforma de la Fundación Azar ahora información para trabajar con colegios de Tierra del Fuego y de la zona de Provincia de Buenos Aires, principalmente San Cayetano y Tres Arroyos, donde las docentes pueden bajar material para trabajar con los chicos. Y lo que hacemos es, bueno, al fin de la temporada hacemos un Zoom grande donde los chicos de Tierra del Fuego hacen presentaciones y les comentan a los de Buenos Aires, ¿sí?, lo que ellos están viendo y cómo lo que sucede en Tierra del Fuego con los cauquenes y, bueno, viceversa, ¿no? Los chicos de Buenos Aires les comentan a los de Tierra del Fuego. Esto es de este año, estas fotos son de este año, de estas actividades que estamos llevando adelante, que nos parecen que son súper importantes, y esto de la virtualidad ahora nos permite esto, ¿no? Antes teníamos que ir y dar charlas presenciales y ahora podemos armar en la plataforma generar distinta información que las docentes pueden trabajar para poder trabajar con los chicos. Bueno, más de lo mismo, se generó un cuento que lo imprimimos y estuvieron los chicos trabajando también en el aula, se los enviamos a los colegios. También se hizo un audiolibro, videos cortos que los docentes entran a la plataforma y los pueden trabajar con los alumnos. Y la idea es que eso sea un repositorio donde año a año nosotros vamos cargando más información de los trabajos que van haciendo los chicos, más trabajos que vamos generando nosotros desde la Fundación con el grupo de voluntarios también, que la verdad que nos dan una mano muy grande para trabajar con las escuelas y los chicos. Otro de los puntos, ya vamos terminando, nos queda poquitito, pero otro de los puntos que también con el paso de los años seguimos siempre craneando y pensando qué más podemos hacer, obviamente, que cómo llegar al productor rural. Sentíamos que había una necesidad de los productores de saber un poquito más de lo que se venía escribiendo, lo que se venía publicando. Hoy hablamos de la investigación y la gestión y también la extensión. Me parece que son como las tres patas claves para cuando tenemos especies con conflictos de este tipo entre humano, vida silvestre, que hay que promover, ¿no? Entonces, que construimos, elaboramos esta cartilla de buenas prácticas para productores rurales que tienen cauquenes en sus campos. Principalmente está dirigida a productores rurales de la zona de Invernada, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires. Obviamente contando un poco lo que sabemos, ¿no?, que el pastoreo no genera un efecto negativo, que el cauquén no arranca las plántulas, cómo es el escenario hoy de la interacción de los cauquenes con la siembra directa, el pisoteo, el bosteo, el tema de por qué no hacer los arreos, que son ineficientes, que generalmente perjudican a otros productores más chicos, que generan situaciones antinaturales de bandadas, que en general sabemos que los tamaños de bandada durante la estadía en la invernada son de tamaño que no generan preocupación, y bueno, y se distribuyeron en forma de, obviamente, papel, en persona, en distintas zonas de la provincia, y también de forma digital se subieron a distintas plataformas donde desde ahí se pueden bajar en PDF y mirarlas directamente desde cualquier soporte digital, ¿no? Así que esto también
fue otro de los puntos que tiene unos pocos años de producido, ya junto con otros actores que fueron apareciendo, como es el caso de la Molinera Sur, que ahora vamos a contar también un poquito cómo increíblemente se ha revertido desde perseguidos a protegidos, incluso por sectores productivos muy fuertes, ¿no? ¿Querés que lo cuente yo o lo contás vos esto? Como quieras, sí. Ah, un poco, comento un poquito y después seguí vos. Nada, en el 2017, bueno, logramos que el establecimiento ganadero El Tamarisco, que pertenece a la familia Pardo, se incluyera dentro del programa nuestro de la Fundación de Reservas Privadas. La realidad es que, bueno, el lugar queda en San Cayetano, es uno de los campos donde bajan concentraciones muy importantes, principalmente de Cauquén Colorado, y tanto Carlos Pardo como su padre siempre los dejaron bajar. Él nos comentaba que el padre les decía que no pasaba nada, y bueno, él continuó con ese pensamiento, y la verdad que siempre fue una persona que nos recibió muy bien cuando íbamos a trabajar con los cauquenes, y bueno, con el tiempo le dijimos si le parecía interesante formar parte del programa de reservas. A él le pareció que sí, que estaba muy bueno. Y bueno, eso para nosotros es importantísimo porque, bueno, es un productor que está en el corazón de San Cayetano, de la zona donde bajan los cauquenes colorados, y que haya alguien, ¿no?, que realmente tenga esta, que los deje a los cauquenes, no los considere, ¿no?, que le molestan, que le provocan pérdidas. Nada, fue algo importantísimo para la gestión en territorio, como fue como clave, ¿sí? Ahí, Pablo, si quieres comentar algo de Carlos. Bueno, que lo tenían ahí en la imagen es Carlos Pardo. Ese campo no fue elegido al azar, en realidad, y nosotros seguimos un poco también el trabajo pionero de Daniel Blanco y a través de que hizo en Wetlands. Ya se venía identificando este campo como el famoso campo de los Pardo, donde siempre tenían cauquenes colorados. Los cauquenes son muy fieles a los potreros que usan. No sabíamos por qué hasta que hablamos con ellos. Claro, ellos no los perseguían, ellos creían y creen que cuando el cauquén come y bostea hay mejores trigos, y esa era la razón por la cual estaban ahí. Y llegamos a contar más de 800 cauquenes colorados en años posteriores a la creación del santuario, ¿no? El santuario, bueno, también, no me quiero exceder en tiempo, pero es el campo, son 110 hectáreas nomás, es el Tamarisco, el establecimiento del Tamarisco. Y obviamente nosotros lo que promovemos también es que la gente, gracias a la buena onda que tiene la familia Pardo, puedan visitar el lugar con previo aviso, que le puedan ir a sacar fotos con todo un comportamiento que está estandarizado para no generar impactos en los cauquenes, que lo visiten escuelas, y bueno, y hoy es todo un éxito, digamos, para como experiencia para la familia y para la conservación de los colorados, y un efecto dominó para otros productores que también se empiezan a interesar. Bueno, de golpe ven un par, ¿no?, que los está cuidando, una especie que por ahí es tan mal vista, ¿no? Sí, ya creo que nos queda una, y esta creo que es una de las últimas, ¿no? Te la dejo. Bueno, sí, algo importante. Hace unos años la gente de la Compañía Molinera del Sur, que es un molino muy muy grande, que es uno de los que les compra el trigo a los productores de toda la zona de San Cayetano, Tres Arroyos, Dorrego, Pringles, Suárez. Nos invitaron a darles unas charlas a los productores, porque ellos también estaban entendiendo de que los cauquenes no le provocaban daño, y bueno, querían que les podíamos dar una charla a sus productores, y bueno, así comenzó como empezamos a trabajar con ellos. Ellos, la verdad, que con nosotros ahora estos últimos años colaboran muchísimo en las campañas de monitoreo de invierno, sí, son los que nos están colaborando de la parte económica para que podamos realizar estos monitoreos, y lo más importante es que, bueno, todos estos campos a los que ellos les están comprando trigo candial les hacen firmar un contrato para ciertas cuestiones ambientales que los productores tienen que cumplir, y dentro de eso pudimos agregar un artículo donde todos estos campos no van a permitir que entren cazadores, no vuelan a los cauquenes, nada, toda una serie de medidas a favor de los cauquenes, y bueno, ahí esa foto están poniendo esos carteles en los campos con los cuales trabaja la molinera, y bueno, la realidad que eso es trabajo en territorio, son miles de hectáreas donde los cauquenes pueden pasar ahora el invierno,
Y bueno, de a poco ir cambiando un poco esta percepción que tenían los productores, con, como les decía, con un trabajo de muchos años, ¿no? Ya cuando uno va, los productores ya a uno lo conocen, y bueno, la realidad es que cambió muchísimo. Y bueno, esto también, un poco en la línea de lo que seguimos haciendo este año, Chile tiene autorizada la caza del Cauquén Común en ciertas áreas, y bueno, en este plan que les comenté binacional que se firmó entre Argentina y Chile, allá por el 2013, los dos países se habían comprometido a prohibir la caza en todo su territorio, Argentina lo cumplió y Chile, bueno, no lo cumplió todavía, así que nosotros este año, vía Cancillería Argentina, le mandamos una nota a la ministra Corina Lemans, que es la encargada ambiental desde Cancillería, y a la doctora Lamas, que está a cargo ahora de la subsecretaría, a fin de que el ministerio, de que la subsecretaría aborde un poco este punto que para nosotros es clave, ¿no? Que se prohíba la caza del común en Chile. Bueno. Sí, el común y el cabeza gris también. El cabeza gris, sí. Paradójicamente, el colorado es el que te protege, pero, digamos, tiene el mismo problema que teníamos en la provincia de Buenos Aires. La hembra del Cauquén Común es muy parecido al Cauquén Colorado, con lo cual no tiene sentido que se siga sosteniendo esto, no solo porque es un recurso compartido, hay un memorándum de entendimiento entre Argentina y Chile firmado, hay un plan binacional de manejo de la especie, sino que es absolutamente impracticable en la realidad que los cazadores puedan diferenciar o separar la hembra de Cauquén Común que está habilitada de cazar del Cauquén Colorado. Yo, a modo de cierre personal, y pasamos a las preguntas, quiero, o sea, acá nosotros le tratamos de resumir 20 años de trabajo. Yo creo que el éxito, más allá de que de la buena amistad que estuvimos manteniendo con Hernán durante todos estos años, unidos por esta causa, es el trabajo en el territorio. Obviamente, el éxito de muchos de estos desafíos y de la necesidad de muchas especies, no solamente en Argentina, a nivel global, van a ver que siempre atrás de eso hay mucha gente en el territorio. Les mostramos un montón de fotos con gente, con productores, gente que conocemos a años, con el santuario, con los chicos de las escuelas, Tres Arroyos, bueno, un montón de lugares donde obviamente hemos destinado un montón de tiempo y recursos, pero sobre todo tiempo, a trabajar en el lugar. Gran parte del éxito para todos los que estén interesados en abordar estas temáticas, creemos nosotros, yo lo creo en lo personal, es destinar, entiendo que las redes sociales son importantes y a veces sirven, pero al final del día lo que suma es arremangarse los pantalones, la camisa y charlar y hablar con la gente y ponerse a pensar como productor, ponerse a pensar como el que está sufriendo el problema y tratar nosotros de ver cómo podemos hacer para también solucionar los problemas del productor, porque vamos a estar protegiendo al mismo tiempo a los cauquenes. Eso es un poco también lo que quería transmitir desde mi parte y gracias a cada uno de ustedes por estar ahí escuchándonos. Bueno, yo un poco también siguiendo esa línea, a modo de cierre, me parece que es fundamental la presencia del Estado para este tipo de cuestiones. Necesitamos que haya un Estado que se ocupe de estos temas, ¿sí? Que coordine, que sea quienes lideran estos proyectos. Esperemos que la subsecretaría y mismo la provincia de Buenos Aires continúen generando más trabajos en el territorio sobre esto. Y bueno, sí, a largo plazo, nada, ninguna especie se salva en una temporada. Es un trabajo a largo plazo, hay que generar vínculos con la gente del lugar, fundamental. Me parece que algo que nos deja esto es que nosotros vamos a San Cayetano y Carlos Pardo nos invita a la casa a comer un asado, a charlar sobre estos temas. Él después lo comenta con sus amigos productores de la zona. Y bueno, me parece como que eso es algo que es súper importante, ¿no? El trabajo en el territorio, con los actores locales, esa es la manera, creo que se puede avanzar, y a largo plazo. Esto lleva ya va cerca de 20 años y bueno, nosotros estamos viendo, seguimos tratando de ver cómo podemos colaborar para revertir la situación de estas tres especies, principalmente la del Colorado, que es la más crítica, ¿no? Bueno, muchas gracias.
Hernán y Pablo, gracias por compartir este enorme trabajo que hacen. Bueno, les voy a... Por ahí no hay tantas preguntas, por ahí pueden sumar, pero les comento un poco quiénes nos han, desde dónde nos han estado acompañando. Desde Morón, provincia de Buenos Aires, desde San Martín de los Andes, Granadero Baigorria, Tandil, Uruguay, Punta Alta, Bahía Blanca, Mar del Plata. Así que, bueno, hay ahí varias personas de nuestro país y de Uruguay que se han sumado. Sergio sí hace acá un comentario. Dice, el año pasado hicimos en familia una denuncia policial rural cerca del paraje La Soberana, donde había una bandada de cauquenes y llegaron un grupo de cazadores furtivos. En otro lugar donde los vimos es en un camino vecinal conocido como el Corto Apehuencó, que comunica la ruta 249 bordeando el arroyo Napostá Chico hasta la localidad balnearia de Pehuencó, todo dentro del partido de Coronel Rosales. Así que, bueno, hicieron una denuncia y vieron cazadores furtivos ahí. No sé cómo les habrá ido. Sí, a Sergio lo conozco, lo aprovecho a saludarlo. Por ahí podemos llegar a través de Hernández, pedir algún dato más, sobre todo en esa zona, sí, que es una zona conocida, histórica. Hay algunos campos, hay lagunas ahí, hay varias lagunas donde los cauquenes les gusta siempre tener agua cerca, ¿no? Para dormir en general, de dormidero, y combinan los lugares de alimentación con lagunas. Y esa es una zona que históricamente ha tenido presencia de cazadores, sobre todo italianos, y estaría bueno por ahí que nos pase por privado alguna información más específica de la denuncia, como para tenerla presente a futuro, ¿no? La acá policía dice que sí fue, llamado rápido. Responde, él dice que sí fue exitosa, la policía por suerte cumplió al llamado rápidamente. Bueno, buenísimo. Sí, ahí algo que está funcionando en Provincia de Buenos Aires es la policía rural, está trabajando bastante bien con temas de hechos de caza furtiva. Y la verdad que cambió bastante en Provincia de Buenos Aires, y es la policía rural, ¿no? Que es importante porque son los que están ahí en la zona, que conocen a todos los actores locales. Este año ellos estuvieron trabajando mucho con temas de caza. Pero bueno, siempre aparecen hechos aislados, y la realidad que es algo que entendemos que va a continuar, ¿sí? No con la escala de hace 10 o 15 o 20 años atrás, pero bueno, hechos aislados de caza furtiva hay, y bueno, es importante esto, ¿no? Concientizar a la gente para que cuando vean algo avisen, denuncien, se comprometan un poquito, porque es la manera. Sí, los partidos costeros, y felicitarlo ahí a Sergio por animarse a denunciar, los partidos costeros, vaya, todo lo que es Villarino, Bahía Blanca, Rosales, Montehermoso, Rego, son muy importantes para la migración de los cauquenes, sobre todo el cauquen colorado, ¿no? Que cuando migra viene de Patagonia, justamente cruzan todo el estuario de la Bahía Blanca y se meten justamente por Punta Alta, por el Rosales, por el partido Rosales, Montehermoso, Rego, con lo cual la presencia de cazadores en esas zonas se puede llegar a ser muy problemática para el cauquen colorado, así que es importante que lo hayan hecho, ¿no? Así que, bueno, agradecer. Y después miré acá otra pregunta de Silvia, ¿puede ser? Me adelanto capaz, si no hay una que sí, habla de... Dale, la iba a leer, pero si querés, dale. Bueno, léela si querés para todos, porque no sé si... Bueno. Acá Silvia Vitale dice, quizás ya lo dijeron, pero entré tarde a la charla. ¿Hay una estimación de la población del Colorado actualmente y si está en aumento o no? Bueno, saluda sí. A ustedes, a la Fundación, de parte de Silvia y Carlos Ferrari. Sí, Silvia y Carlos, bueno, ya también dos personas con mucha experiencia con los cauquenes, los conocen bien, a los colorados también. Es el tema,
Es un tema complejo para especies migratorias y sobre todo las que ocupan un área geográfica tan grande, hacer buenas estimaciones poblacionales. Las mejores estimaciones se pueden hacer en las zonas de invernada. Recordemos que el Cauquén Colorado, para lo que sería a nivel internacional, no está declarado como amenazado, lamentablemente. Eso es algo que nosotros estamos tratando de empezar a tratar de cambiar, porque la población de Malvinas, que es estable y de miles de individuos, está declinando. Es una población isleña y la población migratoria, biogeográfica, está reduciéndose, pero es considerada como una única especie. Como no está separada en dos subespecies, a nivel internacional es un problema que no esté catalogada como en peligro crítico también, ¿no? O críticamente amenazada. En el caso de la población migratoria, que debe ser la que se refiere Silvia y Carlos, se han hecho distintas estimaciones que no superarían los 1.000 individuos. No está aumentando la población. Sí tuvimos un evento muy particular de 1.057 individuos que se contaron en el santuario y en los campos de la periferia, conteo directo, en un mismo lugar, con lo cual indicaría de que podrían llegar a haber más. Pero en general hay acuerdo en que la población no supera lo que está estancada en alrededor de entre 900, 700 individuos, que no está aumentando. Lo que vemos todavía es que son ejemplares muy longevos, los cauquenes pueden vivir 40 años, y lo que estamos viendo todavía es poca tasa de reclutamiento, vemos pocos juveniles porque hay poca reproducción en Patagonia, y lo que vemos son adultos. Y por otro lado no sabemos a dónde están esos más de 900 o 700 individuos que vemos en la zona invernal de Buenos Aires, en Patagonia. Si contamos todos los individuos que hay en Santa Cruz y Tierra del Fuego, argentino-chilena, no llegamos a ese total. Entonces también hay lugares donde hay como grandes vacíos todavía de información que hacen que las estimaciones poblacionales no sean del todo confiables. Pero podemos decir que hay como un acuerdo de que entre 700 y 900 individuos y que no está aumentando la población. Y tampoco hay evidencias, sí está declinando en el tiempo, pero en el corto plazo ahora se han descontinuado un poco por ahí los monitoreos en Patagonia, que se correlacionaban con la provincia de Buenos Aires. Estaríamos hablando más o menos los mismos individuos, pero con bajas tasas de aporte de reclutas y principalmente individuos longevos, adultos grandes ya, ¿no? Bueno, gracias. Acá Sergio hace otro comentario que respecto a los cauquenes que vio, están por el camino casi llegando a la estancia San Ignacio, base espacial Belgrano de CONAE, cerca de la laguna conocida como Unamuno. Bien. Y dice, dentro de un campo de un dueño homónimo donde descarga el agua al arroyo Napostá Chico. Da toda la referencia. Bien, bien. Sí, ya me ubico perfecto. Sí. Bueno, creo que no hay otras preguntas o comentarios. Están saludando, agradeciendo. Ajá. No, que toda esa zona es muy cauquenera, sobre todo cuando los cauquenes llegan. Cuando llegan los cauquenes, llegan por la costa y lo primero que hacen es irse a los campos de básicamente arenosos que le siguen a la línea de médanos, digamos, hablamos de médanos fósiles, de donde empiezan los primeros campos cultivables, generalmente ricos en girasol y girasol guachi y demás, o sea que es muy común y sobre todo y a la vuelta también, ahí tienen un coletazo antes de que crucen el estuario, lo cruzan casi, se disparan desde Dorrego, Rosales, Pehuen Có, Monte Hermoso, y cruzan hacia Villarino y Patagones, ¿no? Así que está interesante esa zona. Bueno, les quiero comentar que en los comentarios se compartieron unos links que realizado por los disertantes, que uno es una guía, que ahora se me perdió el link. Para decirles el nombre de esa guía, acá, es de buenas prácticas para productores. Y el link también de especies amenazadas de Argentina, ambos están disponibles en la página de la Fundación y acá pueden acceder a ellos.
y también se compartieron los correos electrónicos de ambos disertantes. Hay una pregunta. Me parece. Una más. Hay otra pregunta, la perdí. De Elba Huanque, de San Martín de los Andes, del COA Cauquén Real. Ah, acá. Que habla de cambio climático, si quieren la puedo responder rápido. Lo que se cree, sí, es cierto, ahí está cambiando mucho. Hay propuestas que se tendrán que confirmar a través de estudios científicos, digamos, de que justamente que hay cada vez más cauquenes que dejan que no están migrando, que se quedan en las áreas de cría o zonas precordilleranas o cordilleranas de Patagonia, y que eso tendría que ver también con los menores números en la provincia de Buenos Aires. Un poco por eso también se empezaron a hacer en un momento, nosotros empezamos a monitorear Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Chubut, digamos, durante el invierno también, ¿no? Es probable, hay muchos investigadores, algunos investigadores de Chile que también dicen lo mismo, de que cada vez tienen más presencia de cauquenes comunes y cabeza gris en pleno invierno, debido a que los inviernos son cada vez más benignos. Y es probable que eso esté pasando, que el cambio climático, los cauquenes tienen un disparador de la migración que no es como el de los chorlos, que es como endógeno, que es genético, es más ambiental, que tiene que ver con fotoperíodo y alimentación y clima, y eso podría ser que si las condiciones son benignas, probablemente dejen o vayan migrando y se queden en lugares donde tienen comida y tienen un clima más benigno, así que es muy probable que algo de eso esté pasando. La magnitud no lo sabemos todavía, a qué escala, ¿no? Sí, sería importante eso, ¿no? Tratar de volver a que se organicen esos monitoreos entre todas las provincias, que era algo que se venía haciendo y que era súper importante, porque se generaba un montón de información en las mismas fechas, todas las provincias con distribución de alguna de estas especies en la invernada y, bueno, en verano también. Ahí un comentario, el link del libro es el libro de especies amenazadas que publicó la Fundación, donde hay un capítulo exclusivo que escribimos con Pablo sobre el cauquén colorado. Sí, y los monitoreos lo que hacía también era mover mucha gente al territorio y eso generaba mucho conocimiento, contacto con los pobladores rurales, transferencia de información. Los monitoreos esos eran una excusa para un montón de otras cosas, repartir folletería, hacer un montón de contactos con la gente y sobre todo monitorear, por ejemplo, la casa clandestina, ¿no? Era mucha gente mirando, así que más que importante que ojalá que se puedan retomar a futuro con la magnitud que se hicieron cuando la dirección de fauna silvestre estaba ahí Hernán trabajando y lo impulsaban con tanta fuerza, ¿no? Ese tema. Nosotros ahora, desde el Grupo GECO y la Fundación, como les comentaba, seguimos con los monitoreos, pero estamos haciendo exclusivamente la zona de Colorado, la zona de alta densidad de Colorado, ¿sí? Pero bueno, sería importante que se hagan estos monitoreos entre las direcciones de fauna de las provincias del sur. Bueno, acá Sergio hace un comentario, dice, quiere comentar algo simpático. El cosmógrafo del rey de Francia, André de Thébet, ay, se me pierde cuando se me mueve. En el año 1553 los nombra y describe algunas de sus características en nuestra bahía con el nombre autóctono Querendi como Trofón o Trofoni. Lo curioso es que desembarca en lo que es Punta Ancla por el auto donde hacía pie Charles Darwin en septiembre de 1832. No, está bien. Muchas gracias por un dato de, como decís, simpático de color, que puede ser. Cuenta también, habla de la historia, ¿no? De estas especies. Les agradecemos, acá los felicitan por el trabajo y el enorme esfuerzo sostenido en el tiempo, que creo que no hay tantos trabajos que tengan esta continuidad y con tantos resultados positivos, como ustedes decían, que cuentan una historia con, bueno, feliz, podría decirse, más allá de esta constancia y de luchar contra la caza furtiva, el llegar a territorio y cambiar con evidencias la percepción que se tiene del medio y de las especies nativas,
Y bueno, y ahora el trabajo con las escuelas, porque pensaba mientras ustedes hablaban que generalmente los trabajos, cuando uno va a territorio, los trabajos de investigación, empieza con las escuelas y con los chicos. Generalmente, es como que, la mayoría que yo he visto, es como que primero se va a las escuelas y después a los adultos. Y me parece que el trabajo con los adultos y los productores es fundamental. Es que no había tiempo. No tenían tiempo. En Cauquén, Colorado, no. Nosotros decíamos, si esto sigue así, pensá que un cazador con un arma semiautomática que tira 600 cartuchos en un día, en una mañana, te puede bajar casi toda la población existente de Cauquén, Colorado. O sea, nosotros sabíamos que si eso seguía, no íbamos a tener más Cauquén, Colorado y los otros dos. Pero vos sabés que, te escuchaba mientras hablaba, lo más interesante de todo este tiempo, que se prohibió la caza, y ni un solo productor al día de hoy hizo una queja formal de decir, che, el Cauquén era el problema que todos creíamos que era. Presentamos toda evidencia y la mejor confirmación fue que hoy, más allá de que tenemos una molinera que le pide a sus productores a través de un contrato que no pueden hacer ningún tipo de daño a los cauquenes, hoy ningún productor te va a decir qué mal esto de que no se los puede cazar o que se vayan organizados en las sociedades rurales, como lo decían antes, y salgan a decir... por favor, otra vez, pedimos que nos saquen los cauquenes de los campos. Así que, hacía falta un poco también inyectar ese conocimiento digerido, ¿no? Y buscar aliados, ¿no? También con muchos productores que tenían sus dudas. Bueno, les agradecemos muchísimo. Habernos contado todo sobre su trabajo y quedan muchas más cosas, seguramente. Como les decimos, queda grabado, así que se puede volver a escuchar y lo pueden compartir en el canal de YouTube de la Fundación. Muchas gracias, Hernán y Pablo, por estar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y cualquier cosita que nos escriban al mail, ¿sí? Buenísimo. Bárbaro. Bueno, muy amable, gracias a todos por la asistencia, escucharnos y participar. Gracias y también Irene y a la cátedra abierta de Sara por darnos el espacio. Muy amables. Bueno, muchas gracias por haberse quedado hasta este momento. Y les contamos que la próxima conferencia de la Cátedra Abierta va a ser el 2 de octubre. La temática es la ictiofauna continental argentina, tipos de ambientes y características de las distintas especies. Y va a estar dada por el licenciado Juan Iwaskiw. Así que ya estará la información disponible y los esperamos para que nos sigan acompañando. Muchas gracias.